ansioso por tener información. Nosotros, esta no es nuestra rueda de prensa oficial. La rueda de prensa oficial la vamos a dar en unos minutos. La va a dar Sergio Ramón Garrido Quintero. Porque pues queremos ser respetuosos, como lo hemos sido siempre, de la norma, porque decidimos con toda la adversidad que esto ha significado, con el atropello, estar en esta ruta electoral, porque tenemos algo que fortalece nuestra lucha, que no es otra cosa que la gente, que el pueblo, que el ciudadano, que la misma expresión popular que se presentó el 21, pero que les paso un dato. Esta vez se presentó con más fuerza y con más poder. Aquí hoy nos acompañan distintos dirigentes regionales. Está Andrés Eloy Camejo, quien en el año 2000 pues tuvo, podríamos decir que emprendimos esta ruta, ¿no? Que nos ha traído hasta acá. Por acá también nos acompaña Julio César Reyes, Simón Archila, Argeni Castillo, Rogelio y también dirigentes nacionales. En el caso también de Edgar, ¿no? De Hernández, que está por acá, de Cheo, bueno, de Velasco, ¿no? De otros más que están aquí con nosotros. Bueno, Maga, que está también con nosotros, Tomás también, que anda por ahí con nosotros, y muchos más que han estado pendientes de este proceso. Pero hay que hablarle al país, ¿no? Decirle al país, bueno, que si usted tenía algún tipo de esperanza, si usted había depositado en los barineses esa fe, ¿no? Para lo que debe ser el resurgir de la democracia, de la conquista de la libertad de este país, yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que no fue en vano. Así es. Que lo hicieron en positivo, porque aquí hay un pueblo que resistió con dignidad, que se levantó, que se puso de pie y que en muy pocas horas, en muy pocos minutos, le estará hablando al país y le estará hablando con el corazón, le estará hablando con hechos sobre un punto de inicio que debe ser resurgir de la democracia y la libertad en este país. Estas palabras que estamos haciendo. Aquí estamos. Bueno, Venezuela.